Muy buenas, gente. Este vídeo forma parte de una serie sobre el Tour de Francia. Podéis encontrar este vídeo en mi canal, va a haber otro vídeo en el canal de Ricardo de Diario de un Campista y otro en el canal de Álvaro Molinos. Cada uno sobre una temática diferente en la que los tres vamos a apostar por un candidato. Tenéis las reglas en la descripción del vídeo. Y en mi vídeo vamos a hablar de los candidatos a ganar la crono larga de la etapa 13 y la crono escalada. Yo voy a apostar para la crono larga por Tom Dumoulin. Creo que puede dar bastante juego. Aunque hay repechos, creo que puede estar muy bien. Y para la crono escalada, después de la Dauphiné, voy a tirar por Alberto Contador. ¡Vamos! Para la crono escalada yo voy a confiar en Chris Froome. Creo que se la va a tener que jugar en ese tipo de etapas para sacarle distancia a sus rivales o para cortarla según las circunstancias de carrera. Y para la crono, a pesar de que es un poco con bastante desnivel, voy a confiar en Rohan Dennis, ya que es un especialista en la contrarreloj y creo que también es un corredor bastante polivalente para lo que son algunos de los contrarrelojistas del circuito a día de hoy. Crono y crono escalada, no es fácil. Para la crono, he estado fijando y esta crono tiene bastante desnivel. Es muy parecida a una crono del Tour de Francia del 2013, donde Froome ganó, pero se quedó muy cerquita a Contador. Yo creo que voy a ir por ahí. Yo creo que ciclistas como Cancellara son más de llano y creo que Contador y Froome van a ser los que estén delante dando la talla. Así que voy a irme, mi apuesta va a ser por Contador. Y en caso de la cronoescalada, pues siendo que es final del Tour de Francia, siendo que es una escalada con muchísima pendiente y ya que he dado mi baza a Quintana en la general, yo creo que va a ser Quintana también quien gane esta cronoescalada.